Siento mucho lo que pasó, pero me van a tener que acompañar a declarar. Está bien. Doctora. Sí. Estamos iniciando el traslado. Un homicidio en la iglesia eucarística. Estoy harto de que juegues conmigo. Me estás jodiendo la vida, estúpida. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, estúpida? ¿Qué te pasa a ti? ¡Maldita! ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Qué te pasa, idiota? Tú no te metas en esto. Tú no tienes nada que ver. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate, idiota! Maldita enferma. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No sé. Estaba hablando con él y... de repente se volvió loco, me pegó. Yo creía que tú y Omar estaban bien. A ver. ¿Te duele? ¿Te corta un poquito? ¿Me pones? Le dije algo. Estoy enamorada de otro hombre. Ya no salgas con ese tipo. Gracias por cuidarme. Lo vio volar y volar y volar. Ay, y volvió a pedir otro globo. Y se lo compró su mamá. Entonces, lo soltó y lo vio volar y volar y volar y volar y volar. Ay, y volvió a pedir otro globo. Y le dijo a su mamá que ya no. Entonces, el niño voló y voló y voló. Y se soltó de los brazos de papá y mamá.
¿Tienes junta hoy? Ajá, con los mismos cuates. Son unos latosos, quieren que les hagas memorándum de todo. Si vas al baño, quieren un memorándum. ¡Ay, sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te pasó? ¿Aquí? Sí. En el taller. Me pegué con el torno. ¿Pero cómo con el torno? ¿Ya te pusiste hielo? Bueno, eso que tiene ahí no es un taller, es una cueva. Le voy a decir a Magda que entre a limpiar ese tilichero, ¿eh? No, mamá, porque después no encuentro nada y no puedo trabajar. ¿Y Luis? Sí, ya se fue. Tenía muchas cosas que hacer. ¿Tan temprano? ¿Sí? ¿A la universidad? Sí, ¿por qué? Es que quería preguntarle algo, pero no es importante. Uh-huh. Sí. No, mira, yo, güey, de todos modos no pensaba comer en la casa. Nada más tengo que checar lo que me dejó Carla acá en la dirección para pasar los apuntes y lo checamos. ¿Sales de la casa a las 6 de la mañana para no verme? Te marco en 20. Sale. Bye. ¿Te escondes de mí? No me escondo, tengo clases. ¿Qué quieres que hagas? Si yo no sé cómo manejar algo así. ¿Por qué? Porque no puedo, por eso. ¿Por qué? ¿Cómo me preguntas eso, Cecilia? Te pregunto porque no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Estuvo mal, punto. Los dos teníamos ganas de hacerlo. Ya, por favor. ¿Desde hace cuánto queríamos hacer lo que hicimos ayer? Lo que hicimos ayer me da asco. Que no sé con quién más hablar de esto, Nacho. Es que... no sé, ahora me doy cuenta que... me mentí, ¿no? Me construí una mentira enorme y... ¿Volviste a tener deseos de estar aquí? Sí, no solo es eso, es... tengo tantas ganas de estar con ella que no sé cómo le hice para aguantarme tantos años, ¿sabes? Ella tiene razón. Siempre quise que pasara esto. Los dos quisimos. Las heridas son mortales. La primera atravesó el intestino y la segunda directo al hígado. El arma está llena de las huellas digitales de la señorita Ruiz y el vestido de la sangre de su hermano. El amor también mata a Morán. Estoy trabajando, mamá. Te llamo un cliente. ¿Quedaste en llevarle unas piezas? Sí, no pude. ¿Qué te pasa? Nada. Ceci, te lastimaste. Ay, a ver, déjame ver, déjame ver. ¡Te está saliendo sangre! Ay, mamá, me corté. Me pongo agua oxigenada y se acabó.
seguro escribes con sangre? Y también me la tomo. Soy un vampiro. Con permiso, mamá. Ay, ya, ya. Qué rara estás, ¿eh? Ceci, ¿y el muchacho con el que salías? Ya no lo veo. Uy, qué rápido resuelves todo. ¿Qué pasó? Estoy enamorada de otro hombre. Eso pasó. Te juro que me dio miedo preguntarle de quién. Estás exagerando, ¿sabes? ¿Qué te iba a decir? No sé, Mario, no sé. Imagínate. Se lastima. Escribe con sangre. ¿Tú crees que eso está bien? Sí, sí, siempre ha sido muy teatrera. Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de llamar la atención. Siento que algo no está bien. Ceci, no está bien. Pregúntale a Luis. ¿A Luis? ¿Y Luis qué tiene que ver con todo esto? Pues son tan confidentes que si ella tiene algo seguro que Luis lo sabe. Cámbiale. Espérate. Cámbiale. ¿Quieren tomar algo? No. Sí, un café, porfa. Pero yo voy. No. Yo te lo traigo. Gracias. Cámbiale. Ah, espera, estoy viendo esto, Ceci. Ya yo traté, si quieres. Ay, ándale. Cámbiale. No. Bueno, juguemos. Está ya. Ceci. ¿Qué? No hagas eso. ¿Por qué no? Porque somos hermanos por eso. ¿Y qué tiene? No me estás jodiendo, Ceci. La deja de hacer eso, por favor. ¿Y si le decimos a mi mamá? ¿Si le decimos se acabó el problema? No, ya, por favor. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Me llamaron? Yo también quiero un café. Por lo que refiere, señor Quesada, usted estaba al tanto de lo que ocurría entre ellos. Luis luchó mucho con sus sentimientos. Adoraba a Cecilia, pero sabía que era imposible. ¿Y por qué nunca alertó a los padres? Porque me lo decía en secreto de confesión. Además, él había tomado la decisión de alejarse de su hermana. ¿Cuándo? Cuando conoció a Lucía. No, está bien, pues. Lo que digo es que es demasiado tiempo 2 horas para una junta. Bueno, está bien, ya. Aparte dijiste que íbamos a ir al cine. Bueno, no, ya, ya, vamos, vamos, vamos. Pues es que nomás... Luis. Como... ¿Qué es aquí? Te estaba buscando. Necesito ir a la feria para entregar unas pinturas. ¿Me ayudas? Perdón, Lucía, Ceci, Lucía. Hola, mucho gusto. Luis me ha hablado mucho de ti. Me dijo que eres artesana y que haces cosas bien lindas. ¿Te habló de mí? Sí, claro. ¿Qué te dijo de nosotros? Nada, que eres mi hermana. Pues a mí no me dijo nada de ti. Luigi, qué mala onda, ¿eh? Te da pena contarle a tu hermana de mí, ¿ok? Oye, tenemos una clase, pero ahí luego te echo la mano con eso, ¿no? Nos vemos en la casa. ¿Se puede saber qué fue eso? ¿Qué no te enseñaron a tocar antes de entrar? ¿Qué tal que me encuentras desnuda? Luigi. Creí que ya habíamos terminado eso. No, no hemos terminado nada. Ceci, por favor. Necesito hacer un trabajo.
¿Me ayudas? Es una serie temática. Acerca de los pecados capitales. Me pidieron hacer una figura por cada pecado. ¿Y cómo, en qué te puedo ayudar? Pues mira, yo no conozco mucho del tema. Pero tú sí. Tienes un amigo cura, una noviecita fresa. Bueno, pensándolo bien, sí conozco dos. La ira y la lujuria. Sí, sí, por favor, ya está hasta la madre. Por favor, entiéndeme. Yo no puedo tomar esto como tú. Quiero tener una vida... ¿Normal? Sí, normal. ¿Qué tiene? Tener una noviecita y no quererla es tener una vida normal. ¿Ok? No se puede hablar contigo. No te vayas. No, ya. Pues es que, ¿qué quieres que haga, Cecilia? No vayas. Ya no me quieres, ¿verdad? Ya no me quieres. Claro que te quiero. Eres mi hermano. Yo siento que ya no me quieres. No llores. Te extraño, Luis. Te extraño. Mira. No hagamos nada. Simplemente llevémonos como antes. ¿Sí? Y no me trates mal. Te sirvo. Ya. No duermo, luego. Voy a levantar a tu hijo, por lo visto. Se le va a hacer tarde. Yo voy. Cierran con llave. Costumbre. A ver si tú lo levantas porque yo no pude. ¿Estás seguro? Sí. ¿En serio? Uh-huh. ¿Por qué no me quedas? ¿Sí?
sorpresita. ¿En serio? ¿Qué? Ahorita vas a ver. Para buscarlo. La misma de la vez pasada, ¿verdad? Ya te duró el gusto. ¿Me estás espiando o qué? No. Los vi de casualidad. ¿Te puedes salir, por favor? Me voy a cambiar. Está mona tu noviecita. Salte, por favor. ¡Pero ya, salte, órale! Por favor, perdóname. Ay. No, Cecilia, callar. Sabes que ya estoy harto de esto. No podemos seguir así, nos hace daño, entiéndeme, por favor. Es que me pides disculpas y vuelves otra vez con lo mismo. No puedo seguir así, Cecilia. Mira, lo que está pasando no solo me está pasando a mí. A ti también te está pasando. Dime que no te dan ganas de besarme, de tocarme. Dime que no te dan ganas de estar conmigo. No podemos, Cecilia, es enfermo. Y no lo vamos a volver a hacer nunca más. No lo vamos a volver a hacer, ¿ok? ¿Ok? Dime. Cuando me casé con Elsa, Cecilia tenía 6 años. La crié como mi propia hija. Señor Hidalgo, yo sé que este está siendo un momento difícil para usted, pero... ¿ustedes nunca tuvieron un indicio de que algo particular estaba sucediendo entre sus hijos? Crecieron juntos. Siempre fueron muy unidos. Inseparables. ¿Quién se iba a imaginar que iba a suceder esto? Bueno, mira, ya la fiesta, ahora ya la hace cada quien como pueda, en un camellón, en la playa, en Garibaldi, donde pueda, pues sí, ¿no? Estás muy bonita, estás muy bonita. Muchísimas gracias, qué notición, qué bárbaro. Muchísimas felicidades. Gracias. Estamos pensando en que nos case el padre Nacho. ¿Ah, sí? Sí, el amigo de ustedes. ¡Ah, qué bueno! Bueno, sí, todavía tenemos que checar que pueda, porque... Hola, mijita, qué bueno que llegaste. Siéntate, siéntate, por favor. Mira, los muchachos tienen notición que te van a platicar. Siéntate. No puedo. Tengo cosas que hacer. Ceci, ¿te sientes mal? Un poco. ¿Qué pasó? Luis. Luis. Ve, por favor, a ver qué le pasa a tu hermana. Sí, algo de la oficina, yo creo, ¿no? ¿Por qué sales corriendo así, eh? Porque me tengo que cuidar.
¿Te sientes mal? No preguntes estupideces. ¿Se puede saber de qué te tienes que cuidar? No quiero que me hagan daño. Nadie te va a lastimar, Ceci. ¿Y tú qué sabes? No vas a estar aquí para cuidarme. Te vas a casar. Te vas a ir. Mis papás están preocupados, Ceci. Ay, por favor, Mario no es mi papá. Pues como si lo fuera. Pues como si lo fuera no funciona para mí. No te acostaste conmigo como si fuera tu hermano. Dijimos que ya no íbamos a hablar de eso. ¡Dijimos tantas cosas! Dijimos que me ibas a cuidar. Dijimos que todo iba a ser como antes. Pero no, te vas a casar con esa estúpida. No metas a Lucía. ¿Cómo la defiendes? Es mi novia, Ceci. ¿Y ya le dijiste a tu noviecita que te acostaste con tu hermana? Cuéntaselo. Estoy segura que te va a perdonar. Cuéntaselo. Cuéntaselo. ¿Sabes cuando estás enamorado? De verdad, enamorado. ¿Puedo? Primero, porque la aceptas tal como es. Después, piensas en ella día y noche, la deseas todo el tiempo, no importa dónde estés ni con quién estés. Y luego eres capaz de hacer cualquier cosa que la haga feliz. ¿Es lo que tú sientes por Lucía? Marcando. ¿Qué le pasa a tu hermana, eh? ¿Quién se cree? ¿Qué pasó? Cálmate. ¿Amas a otra mujer? No, claro que no, amor. ¿Cómo crees? Vino a buscarme para decirme que no te vas a casar conmigo porque amas a otra. ¿Cómo crees? ¡Dímelo! ¡Dime la verdad ahorita, Luis! ¿Se puede saber qué carajos le dijiste a Lucía? Te ves muy guapo enojado. Mira, estúpida. A mí no me vas a joder la vida. ¿Eh? Lo voy a repetir una vez más. Deja en paz a Lucía o me vas a conocer. Me estás lastimando. ¡No me trates así! ¿Así cómo? ¿Tú a mí no me lastimas o qué? ¿Qué quieres, Ceci? Que me quieras. Y tú me odias. No quiero que me odies. No te odio. ¡Ceci! Sí, ya está la comida. Ceci, ven a comer. No voy a comer. No voy a estar gritando. Ábreme, por favor. Estoy ocupada. Abre la puerta. Nada más cómo tienes este lugar. Déjame arreglarte tantito. No toques nada. ¿Qué tienes? Tienes días que no sales, te la pasas aquí encerrada. Estoy trabajando. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué tienes? Estoy trabajando, mamá. Papá,
y yo estamos muy preocupados. Mi papá murió hace muchos años, mamá. ¿Que ya se te olvidó? Estoy hablando de Mario. Mario no es mi papá. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Todo el tiempo me estás inventando una familia. Mario no es mi papá. ¿Y Luis? No es mi hermano. A ver, ¿cómo que Luis no es tu hermano? ¿Desde cuándo Luis no es tu hermano? Luis es mi hermano, mamá. ¿Yo? Soy la madre de ustedes dos. Ustedes dos son hermanos y punto. Tu hermano Luis está por casarse, Cecilia. No, no creo que se case. ¿Qué? Él no se va a casar. ¿Él te lo dijo? Luis está enamorado de otra mujer. ¿Quieres saber de quién? Ya deberías saberlo, mamá. No, no sé. Piensa. No sé, Ceci. No sé. No quise entenderlo. No pude. ¿Cómo se entiende algo así? ¿Estas cosas ocurren? ¿Hay indicios? ¿Señales? Una madre no puede descifrar esas señales. Yo los parí a los dos. ¿Usted nunca pensó que su hija necesitaba ayuda profesional? No. Yo creí que con la boda de Luis todo iba a cambiar. Y esta niña que no sube, parece la novia. Los anillos. ¿Traen los anillos? Sí, ya sé. Vamos, vamos. Vamos, por favor, vamos. Ay, mijito, por favor, apúrate. Ven, sácame el carro, ahí voy. Luis. Qué guapo te ves. Gracias. Está bien lo que estás haciendo. Cecilia. No te cases. Me están esperando. No te cases. Gracias.
padre. Qué bueno que viniste. Muchas felicidades. Te pedí que no lo hicieras. No se tenía que casar. Yo se lo dije. ¿Por qué no se tenía que casar? Porque estaba enamorado de mí y no de ella. Él quería a mí y yo a él. Luis era su hermano. ¿Y qué? Usted sabe que la relación amorosa y sexual entre hermanos es algo que la sociedad prohíbe, Cecilia. ¿Prohibir el amor? ¿Cómo? Perdóname. ¿Lava los trastes, Luchi? Y así desde hace años. Lo mismo siempre. Una pesadilla que no termina nunca. Solo mi niña me ayuda a seguir adelante. Solo ella. ¿A gusto? La perrada, Ramón. De eso estamos rodeados. Pura perrada. Ay, buena perrada. De repente. ¡María! ¿Qué pasó? ¿Qué te dije de los pelos? ¿Eh? ¿Ahora los incluyes en el kilo de pescado? ¿Qué te pasa? Ya, se me soltó. Pues te pones un broche, a ver qué haces. ¿Eh? Te mocho la mecha. Pareces nueva. Ya, Blanca, ya. Encima me gritas, reina. Pues, ¿cómo está eso? Hasta la próxima sí. Te reporto. ¿Estás advertida, mi reina?
te lo mochas o te lo mocho. ¿Qué pasó, María? Vieras que ni me acuerdo. Es más, no sé de qué me estás hablando. Si es que te me vuelves a atrasar con la renta, yo ya no te voy a defender. Blanca, no puedes dejarme sin trabajo. No puedes. Gracias a mí, tú no estás en la calle. Yo no he hecho otra cosa más que cuidarte la espalda. Sí sabes cómo te digo, ¿no? ¿Eh? No, ¿no? ¿No sabes? ¿Eh? Ahí cierras la puerta cuando salgas. Incumplimiento de los códigos sanitarios, venta de alimentos en mal estado con alto riesgo para la salud. Que te aproveche. Lupita, ¿qué? ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó? Hoy llegué a lo más bajo de la humillación.